Bienvenido, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre maquillaje y un poco de moda. En el día de hoy les tengo el tutorial de este look que me lo estuve haciendo con unas paletas que me estuvo llegando de la marca Pixie Beauty. Me llegó en un paquete PR, ¿ok? Entonces estaba súper ansiosa por ponerme a jugar un poco con ellas y por supuesto mostrarles el proceso y el look que pude crear con ellas, ¿ok? Esta colección la creó, vamos a decirlo así, cuatro diferentes influencers, ¿ok? Cada una hizo una paleta, ¿ok? Y por lo tanto, el nombre de ellas está en cada una de las paletas que ellas crearon. Por supuesto, hay una paleta de sombra. Esta es de la influencer Tina Young, ¿ok? Tiene un costo de $24, ¿ok? Y la paleta se llama Tones and Textures, ¿ok? Si me ven viendo hacia abajo o como leyendo, es porque estoy viendo los precios de cada uno, ¿ok? Trae 25 tonos de sombras, ¿ok? Con diferentes acabados, metalizados, satinados y mate, ¿ok? Estuve jugando con varios de ellos hoy. Estuve usando estos dos marroncitos, este verde, el azul turquesa, por supuesto, el menta, por supuesto, lo tenía que usar, este rosado y el ivory, ¿ok? Como pueden ver, pude crear un super look bien elaborado con esta paletica. Me parece que tiene unos tonos neutrales muy lindos que se puede usar para diferentes tipos de looks, para looks más sencillos, para looks de diario. También tienen pops de color con los que pueden jugar muy bien, ¿ok? La siguiente paleta es por la influencer Promise, ¿ok? Es una paleta de contornos. Se llama Shape Shifter Palette, ¿ok? Y tiene un costo de $22, trae 7 con acabado mate y estos dos así brillositos. Me imagino que este es más como un iluminador y este es más como para como un bronce o como un iluminador para pieles más profundas, ¿ok? Y tiene también estos tonos aquí para iluminar. Yo estuve hoy usando estos dos, ¿ok? Empecé usando este, pero es súper pigmentado, entonces pues lo mezclé con este para bajarle un poco el tono. Después tenemos la de iluminadores, que es de la influencer Denise. Ella sí, yo la conozco, o sea, la conozco porque la sigo. Creo que la sigo, no sé si es por YouTube o por Instagram, ¿ok? Y ella estuvo creando esta paleta de iluminadores. Esta paleta tiene el nombre de Mind Your Own Glow y tiene un precio de $18, ¿ok? Entonces aquí podemos ver diferentes tonos de iluminadores. Yo estuve usando estos tres, o sea, comencé usando estos dos, pero tendía mucho como a dorado y quise agregar un poquito de este para como suavizar, ¿ok? Ellos tienen un brillo, este es súper suave, ¿ok? Si eres de las que te gustan los brillos súper, súper blinding, súper llamativos, bueno, este no es así. O sea, se sienten honestamente como un poquito más secos, ¿ok? Pero al aplicar el rostro se puede lograr ver ahí el brillo, ¿ok? Por último tenemos la paleta de labiales y blushes en crema, ¿ok? La influencer que la creó fue Louise Rowe y el nombre es Cream Rouge Palette y tiene un precio de $20, ¿ok? Tiene 25 diferentes tonos de labiales, súper bellos, me parecen súper usables ya que abarca desde colores más nude, más mauve o rosaditos, rosaditos más fríos, tienes también rojos. O sea, la paleta está súper, súper funcional, ¿ok? Podemos lograr muchísimos labiales y muchísimos tonos de blushes, ¿ok? O sea, podemos abarcar diferentes tipos
de pieles con esta paleta. Yo hoy estuve usando este tono y me parece que es súper, súper, súper cremosito, ligero, no se siente en los labios, pero no lo he usado como por cierto tiempo, como para decirles que son long lasting o que duran bastante, pero sí sé que no son a prueba de transferencia porque hice la prueba y se transfiere, ¿ok? Pero se siente muy ligero en los labios y los tonos están súper lindos, súper cremosos. Estas paletas se consiguen en su página web de la marca Pixie Beauty y también en la tienda Target, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al tutorial para que veas el paso a paso para hacerte este look. Voy a comenzar utilizando una base para sombras. Voy a estar usando esta de P. Louise. Esta es en el tono blanco. Yo la mezclé un poquito con el tono 2, ¿ok? Porque vamos a estar trabajando con colores y necesito que sea bastante clara para que se vea los colores tal y como son, ¿ok? La difumino con una esponjita, comienzo por los bordes y luego en el párpado para retirar exceso de producto. Voy ahora con esta base que es la Fresh Ink, también de P. Louise, en el tono negro, y con un pincel o una brocha tipo bala, bien finita, voy a comenzar a dibujar el corte de la cuenca con líneas pespunteadas y luego la voy uniendo. Con otro pincelito también tipo lápiz o bala, un poquito más grueso, voy a comenzar a difuminar todos esos bordes. Voy siempre limpiando la brocha para remover exceso de producto y sigo difuminando con toquecitos o movimientos circulares cortos. Voy con la paleta de sombras, voy a comenzar con este color que es el marrón oscuro que tiene la paleta y voy a comenzar a sellar esa base negra que colocamos ahí en el corte. Lo voy haciendo con toques, siempre voy depositando la sombra, voy colocando siempre un poco de sombra, agarro más producto y vuelvo a colocar. Y luego que rellenamos o sellamos toda esa parte, comienzo a difuminar los bordes. Voy ahora con este marroncito y voy a depositarlo en el borde del color anterior, ¿ok? Con la técnica 50-50 que siempre les hablo, que es colocar 50% del color en el borde del color anterior y 50% más arriba. Siempre voy tomando más producto para lograr bastante intensidad. Luego que terminamos de depositar la sombra, limpio la brocha en una toallita de microfibra y comienzo a difuminar los bordes. Ok, ahora vamos con este tono rosado y vamos a cambiar de brocha, vamos a usar una de difuminar que no sea tan gruesa y vamos a comenzar a aplicar el color con movimientos tipo parabrisas o circulares cortos, ok, en todo el borde del color anterior. Siempre voy tomando sombra cada vez que voy difuminando. Ahora vamos a comenzar a reaplicar todas las sombras anteriores, ya que este es un paso muy importante para darle mayor intensidad a la sombra, ya que a manera que vamos agregando color y difuminando se va perdiendo la intensidad. Entonces es importante volver a repasar todos los colores anteriores de manera de devolver la intensidad de esos colores y que se vayan integrando unos con otros y que no se vean ninguna línea marcada. Aquí ya estoy en el primer color que estuve usando, que fue el más oscuro, que fue el marroncito. Voy igualmente depositando el color y difuminando los bordes. Voy ahora con agua micelar y un Q-tip o hisopo y voy a comenzar a limpiar, okay, el párpado o el corte, okay, para retirar el excedente de producto que tengo ahí. Y luego con una brocha tipo lengua de gato, okay, voy a comenzar a cortar, okay, siempre limpiando la brocha en una toallita absorbente o de microfibra. Mojo la brocha en agua micelar y sigo cortando. Aquí estoy aplicando una base blanca. Estoy usando esta, la de la Fresh Ink de P. Louise. Y voy a comenzar a rellenar ahí el corte. Igualmente con una brocha plana, ¿okay? Para que nos dé esa precisión. Voy haciendo trazos cortos para lograr la precisión ahí en el corte. Y luego voy arrastrando el producto hacia abajo. Relleno y ahora con una esponjita pequeña voy a comenzar a difuminar los bordes y también a retirar el exceso de producto. Ahí lo hago con una brochita que me da mayor precisión para esa zona que es pequeñita
Y luego continúo con la esponja, perdón. Ok, ahora vamos de nuevo con este tono rosadito y una brochita plana pequeña. Y vamos a comenzar a sellar esa base blanca, sobre todo ahí pegado al corte. Ya que vamos a estar haciendo como un doble cut crease o como una línea rosada. Es importante ir sellando, siempre tomar producto, ir aplicando de a toquecitos, sobre todo ahí en los bordes, para que ese borde ahí se vea bien perfecto. Ahora vamos con el agua micelar y un hisopo otra vez y vamos a volver a cortar, ¿ok? Trato de no cortar tanto, sino más bien de retirar. O sea, con el hisopo es para retirar el mayor excedente de producto. Después con la brocha plana y agua micelar voy a cortar de la manera en que quiero que quede ese corte, ¿ok? Ya que la brochita plana me va a dar mayor precisión. Entonces puedo ir afinando esa línea de acuerdo al diseño que deseo. Voy haciendo lo mismo, limpio la brocha para retirar exceso de producto. Mojo en agua micelar, retiro un poquito el exceso de agua micelar y corto. Ok, ahora voy a usar la Fresh Ink blanca y un poquito de la Piluis regular, también blanca, solo para darle un poquito mayor de cremosidad, ya que la Fresh Ink es como más, más seca, vamos a decir así. Entonces la otra, que es más hidratante, hace que sea más manipulable el producto. Entonces voy ahí rellenando el párpado móvil, cortando, ¿okay?, con trazos cortos para que me quede lo más perfecto posible ese corte. Con la esponjita voy a ir difuminando los bordes y retirando el exceso de producto en el párpado móvil. Ahora vamos con este tono marrón y una brochita angular y voy a comenzar a aplicarlo ahí en la esquina del ojo, dándole esa forma como de pico. Voy haciendo con trazos cortos, rellenando con una brochita tipo bala. Voy a difuminar ahí los bordes para continuar con el siguiente color, que es este verde oscuro. Y con una brochita también tipo bala, pero un poquito más gruesa, voy a comenzar a aplicar la sombra verde ahí al lado de la sombra marrón con la técnica 50-50%. Voy ahora con el azul, voy a ir depositando ahí en el borde el color verde. Me voy extendiendo hacia adentro del ojo para depositar la sombra. Luego con una brochita plana chiquitica me llego ahí en el corte, de manera de no sobrepasarme. Me aseguro de difuminar los bordes antes de seguir con el siguiente color. Ahorita ya estoy con el verde menta. Y ahora voy con el tono ivory o tono hueso ahí en la parte más interna del ojo. Ok, ahí ya estoy repasando todos los colores anteriores. Repasé el verde, ok. Repasé el azul y ahora estoy repasando el verde oscuro, para darle mayor intensidad a los tonos y que se integren unos con otros y que no se vean líneas ahí marcadas. Y ahora ya voy con el marroncito, siempre difuminando los bordes. Voy ahora con el delineador en gel de Inglot y una brochita angular que sea pequeñita y fina, y voy a hacer como una especie de delineado que no va a llegar a la parte interna del ojo, más o menos como la tercera parte del ojo, empezando desde la esquina exterior. Con una brochita tipo lápiz voy a comenzar a difuminar los bordes, siempre limpiando la brocha para retirar exceso de producto y continuar difuminando ese borde. Voy ahora con el tono marrón y con la misma brochita voy a comenzar a depositar esa sombra marrón ahí en el borde de ese negro, para que se vea como ahumado. Difumino los bordes. Aquí estoy aplicando ahí en la línea del agua, pero superior, el delineador negro. Ok, ahora con una toallita desmaquillante voy a limpiar ahí en la esquina externa del ojo para que se vea más perfiladito, más limpiecito. Igualmente paso aquí la brochita plana con un poco de agua micelar
Y ahora voy con el mismo delineador en gel de Inglot y voy a hacer como un borde ahí en la esquina externa, igualmente ahí en la unión con el corte. Okay, y lo voy a extender, no me va a llegar al medio del ojo, pero como a la tercera parte, como para hacer un marco. Ahora con delineador líquido, este es de NYX, voy a volver a repasar para que se vea más intenso y que se vea mejor ese borde. Ok, ahora vamos con las piedritas negras, esas son unas gemas o unos rhinestones que compré en Amazon. Voy a colocar pega de pestaña y voy a comenzar a aplicar mis piedritas de manera alterna. Como tipo ajedrez, más o menos, para que se hagan una idea de cómo las voy colocando. Esto espaciadas. Ese lapicito o la herramienta con que agarro las piedras también las compré en Amazon. Abajo en la cajita de información siempre les dejo el link de mis favoritas de Amazon, ahí lo pueden encontrar. Casi voy llegando ahí a la mitad del ojo, ¿ok? Poniendo las piedritas. Todavía no llega, pero más o menos para que tengan una idea. Ok, ahora voy con estas flores que también las compré en Amazon. Voy a colocar una rosada aquí en la esquinita, en la línea rosada. También le coloqué un rhinestone plateado o tornasolado en el medio. Y ahora voy con estas perlitas y los rhinestones también tornasolados y voy a ir alternándolos ahí alrededor de la flor, ¿okay? Tanto de un lado como del otro y hacia arriba también. Voy poniendo un rhinestone, una perlita, un rhinestone, una perlita. Eso es ahí en el momento que voy inspirándome y voy creando, ¿ok? Por eso siempre me ven viéndome para como crear armonía. Ok, ahora voy a ir extendiéndome ahí con las piedritas ahí en el resto del corte rosado. Ahí puse otra piedrita más en la parte interna, vamos a decir, de la flor, en la línea rosada. Ahora voy con la base que utilicé en el párpado de arriba, la base de P. Louis, y voy a aplicarla bajo los ojos. Comienzo con el tono marrón oscuro que utilicé en la cuenca y lo coloco en la esquina del ojo. Difumino los bordes, voy ahora con el tono verde, lo aplico ahí pegadito a las pestañas inferiores, luego difumino los bordes, voy ahora con el tono azul, lo voy aplicando al lado del verde y ahora voy con el tono menta, que es el que va ahí en el inicio de las pestañas inferiores, ¿okay? Y luego lo llevo hacia el borde de los demás colores, como para difuminar los demás colores. Para hacer como la transición. Voy ahora con esta pintura, vamos a decir así, es una base, se llama Blank Canvas de P. Louis y lo voy a aplicar ahí en la línea del agua, que es como un tono nude. Vuelvo ahora con el delineador en gel de Inglot y voy a hacerme ahí el piquito del inner corner o de la esquina interna del ojo. Y una brochita angular, repaso, relleno. Y ahora con una brochita de delineado bien finita voy a hacer ahí la puntita. Ok, vamos con los pigmentos. Voy a utilizar este de Pixi, de Peaches and Cream y la pega de NYX. La agrego ahí en el hueso de la ceja para aplicar el pigmento. Voy ahora con el tono Mermaid. Voy a aplicar la pega ahí en el inicio de las pestañas inferiores y voy a aplicar el pigmento. Eso le da un toque súper lindo.
Voy ahora con la paleta de blushes y de labiales y voy a aplicar en mis mejillas, ya que ya me apliqué la base y el contorno en crema. Entonces voy a aplicar el blush en crema para luego ahora sellar con los productos en polvo. Voy a utilizar la paleta de Pixi de contornos para sellar todo mi contorno en crema. Igualmente aplico en la nariz. Lo voy haciendo con movimientos de toquecitos, primero bordeando el tabique. Luego limpio la brocha y comienzo a difuminar los bordes. Y lo llevo hacia las cejas también. Voy ahora con este tono que es como un ivory y voy a iluminar en la parte interna ahí del tabique. Voy a aplicar un poquito de blush, voy a usar esta paleta que me vino anteriormente en otro paquete, también de Pixi. Y voy a sellar mi blush en crema. Ahora voy con la paleta de iluminadores. Voy a estar usando estos dos tonos, los voy a aplicar aquí en el hueso de mi mejilla. En el arco de Cupido. Un poquito ahí en la barbilla y ahora entre los ojos y en la punta de la nariz. Vamos ahora con los labios. Voy a usar la misma paleta de labiales y voy a usar este tono, que es como un mauve o como un rosa vieja. Comienzo por el centro de mi labio superior, haciendo como una X. Y luego me voy en línea recta hacia la comisura. Voy perfeccionando ahí los bordes. Relleno. Ahora voy para la parte de abajo, voy de las comisuras hacia el centro como una C. Ya voy a aplicar un poco de máscara en las pestañas superiores e inferiores con movimientos en zigzag para luego irme con las pestañas postizas. Voy a usar esta que las compro en Amazon, la pega dúo azul, la aplico en la banda de la pestaña, dejo que se seque unos segundos y luego con la ayuda de una pinza la ubico en el centro y luego voy ajustando la esquina externa e interna del ojo, apretando mis pestañas contra las pestañas postizas para que no se vean ahí bordes. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado este look que estuve haciéndome con estas paleticas que estuve recibiendo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta me la pueden hacer aquí abajo que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Y como siempre les digo, antes que se vayan del video, por favor no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos. O si eres nuevo por acá y te gustó este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Besos a todos.